¿Sabes qué países tienen la mayor biodiversidad del mundo? ¿Qué países tienen la naturaleza más rica? El tercer puesto es para Ecuador, conocido por su biodiversidad excepcional, a pesar de ser un país relativamente pequeño. Algunos aspectos destacados incluyen ecosistemas variados. Ecuador alberga una amplia gama de ecosistemas, desde la selva amazónica en el este hasta los páramos de los Andes en el centro y las Islas Galápagos en el Océano Pacífico. Especies únicas. Las Islas Galápagos son famosas por su diversidad única de especies, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Flora y fauna abundantes. La diversidad biológica en Ecuador se refleja en su abundante flora y fauna, que incluye una variedad de plantas, aves, mamíferos, anfibios e insectos. Hotspots de biodiversidad. Algunas áreas como la región de Mindo y la reserva de biosfera Yasuní en la Amazonía son consideradas hotspots de biodiversidad debido a la concentración única de especies. La conservación de esta riqueza biológica es crucial y Ecuador ha implementado esfuerzos para proteger sus ecosistemas y especies amenazadas. En segundo lugar, Colombia, conocida por su extraordinaria biodiversidad, siendo uno de los países más diversos en términos biológicos. Algunos aspectos destacados incluyen variedad de ecosistemas. Colombia cuenta con una amplia variedad de ecosistemas que van desde selvas tropicales, bosques nubosos y páramos hasta manglares y arrecifes de coral en sus costas caribeñas y del Pacífico. Número elevado de especies. Se estima que Colombia alberga alrededor del 10% de la biodiversidad mundial, con una abundancia de especies de plantas, aves, mamíferos, anfibios e insectos. Endemismos. Muchas especies en Colombia son endémicas, lo que significa que solo se encuentran en este país. La región andina y la cuenca del Amazonas son especialmente ricas en endemismos. Áreas claves de conservación. Colombia tiene áreas consideradas como claves para la conservación, como la Sierra Nevada de Santa Marta, la región de Chocó y la Amazonía colombiana. El país ha tomado medidas para la conservación de su biodiversidad, pero también enfrenta desafíos relacionados con la deforestación, la minería y otros impactos ambientales. El país con mayor biodiversidad del mundo es Brasil, reconocido por su extraordinaria biodiversidad, siendo uno de los países más ricos en diversidad biológica en el mundo. Algunos aspectos destacados incluyen Amazonia. La mayor parte de la biodiversidad brasileña se encuentra en la región amazónica, que alberga una inmensa variedad de especies vegetales, animales e insectos. Es el hogar de innumerables plantas medicinales y una diversidad única de vida silvestre. Mata Atlántica. Esta región, aunque considerablemente reducida por la deforestación, todavía alberga una gran cantidad de especies endémicas y es importante para la biodiversidad del país. Pantanal. Considerado la mayor llanura de inundación del mundo, el Pantanal brasileño es hogar de una rica variedad de vida acuática, aves y mamíferos, siendo un ecosistema único. Cerrado. Esta extensa sabana también contribuye significativamente a la biodiversidad brasileña, con una mezcla de paisajes que van desde bosques hasta praderas. Costas y Océano Atlántico. Las zonas costeras y marinas de Brasil también albergan diversas formas de vida, incluyendo arrecifes de coral y una variedad de especies marinas. Brasil ha implementado varias iniciativas de conservación para proteger su biodiversidad, aunque enfrenta desafíos relacionados con la deforestación y la expansión agrícola. ¿Qué medidas toma tu país para conservar la biodiversidad del mundo? Síguenos para más vídeos.